Vamos a dar inicio ahora sí formalmente a esta instalación del Grupo de Amistad de México-Cuba en la Cámara de Diputados. Este Congreso de la Unión en su 63 legislatura. De igual forma, quiero decir que como testigo de honor se encuentra el excelentísimo señor Dagoberto Rodríguez Barrera, embajador extraordinario y plenipotenciario de Cuba en México. Bienvenido, embajador. Así como al cuerpo diplomático que lo acompaña y con quien hemos tenido una extraordinaria relación para organizar este acto de instalación. México fue el punto de partida de la lucha que emprendió el pueblo cubano para terminar con la opresión de su país. En nuestra tierra se iba sembrando la semilla de ideales que cosecharía el triunfo de la revolución años después. Semilla alimentada por los vientos de solidaridad de mexicanas y mexicanos que siempre hemos creído en la máxima del libertador Simón Bolívar, la unidad latinoamericana, que se hace urgente en estos tiempos. Con la tradición diplomática y parlamentaria que caracterizan la relación de nuestros pueblos, extendemos fraternalmente la mano a Cuba para apoyar los procesos que vive en este devenir histórico donde de manera afortunada estamos siendo protagonistas. Hay grandes temas que no podemos rehuir más de la agenda internacional. Si queremos que el discurso de respeto hacia a los pueblos sea una realidad por parte de cualquier nación, desde luego las instituciones del gobierno mexicano debemos fomentar y diversificar las relaciones con Cuba en todos los aspectos para que nuestra gente obtenga un beneficio común. Para finalizar esta intervención, citaré a Gabriel García Márquez, que al final de su novela Cien Años de Soledad escribió: en el instante en que Aureliano Babilonia acababa de descifrar los pergaminos y que todo lo escrito en ellos era irrepetible, desde siempre y para siempre, las estirpes condenadas a 100 años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra. Afortunadamente, esta estirpe revolucionaria de la que formamos parte tiene la oportunidad de cambiar el destino de América Latina. Muchas gracias a mis compañeras y compañeros diputados integrantes de esta comisión y muchas gracias a todas y todos ustedes por su asistencia. Creo que los cubanos nos sentimos felices hoy. Y creo que hablo en nombre de mis compañeros de la Embajada de Cuba que nos acompañan en este acto y de todos los miembros de nuestra misión diplomática al expresar la gratitud a la Cámara de Diputados, al Congreso de la Unión por realizar este acto de profunda significación histórica. Nuestro sincero agradecimiento también por la presencia de tantos amigos, amigos del Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba, amigos de la Asociación de Cubanos Residentes en México, José Martí, amigos del sector empresarial, académico, cultural, de los medios de comunicación. En realidad cumplo con mucho placer la petición de la Asamblea Nacional del Poder Popular de la República de Cuba, de trasladar un saludo cordial a todos los integrantes del Honorable Congreso de la Unión y sobre todo trasladarles el compromiso de la Asamblea Nacional del Parlamento Cubano de trabajar por el fortalecimiento de los vínculos entre los dos países y priorizar la cooperación que en los diferentes foros parlamentarios internacionales ya sostiene con el Congreso mexicano. Si bien las dos últimas demandas ya fueron logradas, esperamos seguir contando con el apoyo de la Cámara de Diputados y del Senado de la República para lograr la eliminación total del bloqueo contra Cuba, así como lograr la devolución del territorio que ilegalmente y en contra de la voluntad del pueblo cubano, Estados Unidos ocupa en la bahía de Guantánamo. Por último, nuestro aprecio al Senado de la República por haber tenido el gran gesto de editar el libro Fidel en el imaginario mexicano y a esta Cámara de Diputados por albergar la exposición Fidel es Fidel
en el año de su 90 cumpleaños. A cada uno de ustedes agradecemos profundamente el interés y su amistad por Cuba. Créanme que es un sentimiento recíproco. Muchas gracias. Le vamos a dar al embajador un pequeño presente, barro oaxaqueño. Muchas gracias, embajador. También le vamos a dar a la embajadora Reina este presente desde las tierras oaxaqueñas, barro de origen oaxaqueño.